Buenas tardes, comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el oro, nuevamente movimiento bajista, bueno, digamos que movimiento lateral, vamos a ver el gráfico diario, eh, bueno, aún no cierra el, el marco diario, pero una corrección también el día de hoy, ayer hablábamos de una posible formación en B, en desarrollo. Gráfico de 4 horas, pues el movimiento es lateral, sigue el movimiento entre boxes, no hay mucho que decir, esperando que salga de ese movimiento lateral una ruptura del punto de control o del top del box para favorecer largos, mientras se mantenga por debajo de este POC, por debajo del 1,290,50, mantenemos la hipótesis de cortos. Así que por ahora el movimiento sigue extendido, pero nada de calidad por parte del oro, creo que sigue la subasta en control de los vendedores. Bueno, y también la plata, el día de hoy retroceso, una vela, eh, digamos que se alcanza a desarrollar un poco la formación en B. Veníamos de una vela de rango amplio, no hay mucho que decir, la verdad, por parte de la plata. Aunque tenemos asimétricos en el marco de 4 horas: 19.60, tenemos soporte y 19.52, hay una zona importante de soporte, movimiento extendido en semanal y en mensual. Pero por ahora no vemos oportunidades de calidad, no descartamos posibles rebotes, quizás en marco menor, aunque recuerden que la subasta sigue siendo de los vendedores, todos los rebotes definitivamente han sido vendibles también en la plata. Así que vamos a darle tiempo a cuatro horas por ahora, pues con esa configuración de boxes, no descartamos un largo hacia el top del box cerca del 1993. Bueno, y por su parte el petróleo también encontrando algo de resistencia, parte inferior del box 9489 y parte inferior del box en el marco de 4 horas 9497. También resistencia en el gráfico semanal 9520. Bueno, hay una zona importante ahí de resistencia, punto de control semanal, parte inferior del box en diario y en 4 horas. Así que, bueno, por ahora pues creo que vamos a darle tiempo esperando. Que rompa esos niveles al alza entre el punto de control 9520 y el top del box o la parte inferior del box en 4 horas 9497. Una zona importante de resistencia. Un cierre por arriba de esa zona pues podría estar confirmando un posible largo. Sin embargo, pues deberíamos esperar primero cierres entre boxes. Lo que por ahora la subasta sigue siendo de vendedores. Ojo que en diario la magenta. Perdón, sale el navegador. Verde oscuro, punto rojo, indicándonos cortos contra tendencia. Bueno, y continuamos el análisis con el euro. Hoy hablábamos de posibles cortos en nuestro trading room, perdón, posibles largos. De hecho, espero que hayan aprovechado la hipótesis que se planteó el viernes. El viernes hablábamos de un nivel, aunque bueno, también hablábamos ayer de una posible cancelación. El precio estaba consolidando por debajo de los boxes. Eh, hoy tuvimos una ruptura al alza importante en 60 minutos y hablamos de un retroceso hacia la parte superior del box. 3117 era un nivel para pensar en demandar. Y ahora creo que en 60 minutos tiene todavía espacio para continuar al alza. Aunque ojo con este nivel: 1,31,40. Un nivel importante de resistencia. Digamos que en marco menor, 60 minutos, 4 horas, se ve interesante para largo. No tanto el gráfico mayor, el marco mayor. Diario, un siguiente máximo menor, un día potencial bajista. Y este retroceso, de hecho, a la parte inferior del box en semanal. Sería un nivel para ofertar como objetivo el 29.80. Bueno, y también por su parte la libra mínimo mayor en desarrollo, en 4 horas, un interesante HL en desarrollo por arriba de boxes. En la gráfica semanal, digamos que tiene algo de espacio hasta la parte inferior del box. Eh, y pues sigue siendo un bully sandwich en marco mensual gráficos diario para que lo tengan en cuenta este punto de control es el siguiente nivel de resistencia 54.65 importante para empezar a plantear nuevamente largos pues deberíamos esperar un cierre por arriba de ese POC para favorecer una visita quizás hacia la zona de alto volumen a precio 55.35 mientras se mantenga por debajo del 54.62, pues no descartamos más cortos. ¿sí? Desarrollo de máximos menores y más cortos. Estaremos atentos por ahora. Nivel clave para esta sesión: 1.54.62. Bueno, y hoy planteábamos un largo en el australiano. De hecho, se desarrolla muy bien. Luego, esta potente vela de rango amplio que rompe boxes a la alza, rompe zona de alto volumen de precio, no solo eso si miramos a la izquierda, pues también se lleva el pivot anterior, así que, bueno, planteamos la entrada en un retroceso, de hecho, el retroceso fue en 4 horas, retroceso al punto de control, este POC en, era el 92.40, en realidad, en el marco de 4 horas, y bueno, se alcanza a desarrollar muy, muy bien, da unos buenos pips al alza, y ahora, pues en la diaria, creo que tiene potencial alcista, vamos a ver si, eh, consolida la ruptura del top del box en cuatro horas de hacerlo pues podríamos esperar un retroceso quizás nuevamente hacia el top del box para ir a buscar la zona de alto volumen a precio cerca del 9483 así que bueno por ahora pues presencia de compradores en el marco diario dejando vela con cola de piso el high ratio de niveles extremos así que bueno tendría potencial posible largo en el australiano bueno, recuerden que la hipótesis del australiano sigue viva, ese retroceso pues estuvo muy cerca del break even, pero eh, bueno, se detuvo unos tres pips antes, eh, bueno, sigue con potencial, para que recuerden, eh, vamos por el pivot anterior. Bueno, y hablando del canadiense en el gráfico diario, dejando vela con cola de techo en el marco diario. Eh, gráfico de 4 horas vela tipo envolvente, el navegador cambiando de color, no descartamos un retroceso hacia el top del box, en el gráfico semanal, y también un retroceso en el gráfico diario, venimos extendidos, llevamos 2, 4, 6, 7 sesiones consecutivas al alza, así que pues no descartamos, posibles retrocesos, quizás hacia esta zona, cerca del 1, 0, 4, 35, ahí podríamos tener una visita hacia ese nivel, ojo con estos boxes, son asimétricos, un fallo pues tendría potencial bajista. 0,368 podría ser el objetivo. Ahora bueno, el franco intenta romper el día de hoy, boxes al alza, falla, nuevamente se mete entre boxes. No descartamos un retroceso un poco más profundo en el franco. Por ahora pues eh, estamos en zona de soporte, quizás un siguiente máximo menor, eh, aunque en la diaria, ojo, que podemos tener un siguiente HL tendríamos sí, fluidez y valle así que bueno simplemente vamos a, a darle tiempo estamos en zona de soporte semanal POC un retroceso interesante al punto de control potencial para ir a buscar el top del box bueno y por último por el lado de las monedas tenemos al dólar yen también corrección el día de hoy estamos próximos al cierre de la vela diario eh, vamos a darle tiempo no descartamos un retroceso un poco más profundo para hacer un HL, quizás para favorecer nuevamente largos. Por ahora venimos de una vela de rango amplio en semanal y pues digamos que estamos consolidando por debajo del punto de control en 4 horas. También podríamos descartamos un retroceso un poco más profundo. Bueno, y ojo también con este par, no descartamos posibles largos, movimiento de consolidación en 4 horas, momento en rango lateral o con una ruptura del top del box para ir a buscar el eh, top, del, bo el top del, bo del box anterior o la zona de alto volumen de precios cerca del 79.83. Así que estaremos atentos. Siguiente mínimo mayor en cuatro horas podría ser largo o un retroceso hacia el top del box. Estaría activando un posible largo en el neozelandés dólar. Bueno, y se detiene el precio en el índice alemán, retroceso en el gráfico diario, soporte en el marco eh, semanal, punto de control. Ojo con ese nivel soporte, a ver si podemos ver el 77.52 ese es el soporte en, eh, bueno, aunque estamos en el 77.34 pero la semana pues aún le faltaría para su cierre así que la semana apenas comienza no descartamos un posible rebote estamos extendidos por velas también en el marco diario, el air ratio pues en niveles extremos bueno y el Nasdaq también, corrección el día de hoy en el gráfico diario llevamos dos cuatro o cinco sesiones consecutivas a la baja, podría buscar la zona de alto volumen a precio. Cerca del 27,79 y estaría a su siguiente nivel de soporte. Sigue con potencial bajista en semanal, también en la diaria, aunque un poco extendido, también un poco alejado de boxes, el Nasdaq. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Les hablo Luis Arias. Recuerden preguntas, sugerencias en luis.arias323. Ese es mi Skype. Nos vemos mañana. Feliz noite.